Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Este es El Quinto Poder. Esto es Secuencia 24. Y este es nuestro programa dedicado a el maestro Gabriel Figueroa, que hoy cumple justamente 16 años que partió de este mundo. Pero hace 16 años, como diría el clásico, consiguió la inmortalidad. Así es, uno de los grandes se nos fue un día como hoy, 27 de abril. Qué curioso, se cumplen 56 años de la muerte de Pedro Infante este año y 40 años más tarde, pues Gabriel Figueroa correría el mismo futuro, ¿no? El mismo destino, que finalmente nos alcanzará a todos de una u otra manera. Pero pues bueno, estamos iniciando este programa dedicado al maestro Figueroa. Probablemente ustedes hayan oído hablar de él o le conozcan de alguna manera. Gabriel Figueroa, hablar de Gabriel Figueroa implica hablar de toda una trayectoria en el cine mexicano. Él fue principalmente un cinefotógrafo, es decir, él se encargaba de toda la parte estética, la parte visual, la parte de los encuadres, la fotografía. Y como habíamos comentado en programas anteriores, pues fue obra suya otorgarle al cine mexicano esa etiqueta de mexicanidad, justamente con todas las imágenes que nos regaló, con muchísima de la iconografía que conoce el mundo de México, pues fue creada por este hombre, un pintor de la luz, ¿no? Eso es lo que significa la fotografía. La etimología de fotografía es esa, ¿no? Es pintura de luz. Pues este señor pues fue todo un Miguel Ángel en sus términos, ¿no? Vamos a recordar un poco a Gabriel Figueroa Mateos. Gracias a Dios existe la Wikipedia. De verdad, ¿eh? Qué bueno que existe. Él nació en la Ciudad de México, Chilango, 24 de abril. Fíjense, también nació en abril, en 1907, en plena advenimiento de la Revolución Mexicana, ¿no? La víspera de la Revolución. Y murió el 27 de abril de 1997. Como les comentaba, fue un cinefotógrafo y director de fotografía, orgullosamente mexicano, chilango finalmente. Fue una figura importante en la época de oro del cine mexicano. Sus primeros trabajos fueron como fotógrafo de películas como Revolución, de Miguel Contreras Torres, los menciona aquí la Wikipedia, pero también trabajó en Hollywood, colaborando con directores como John Ford y John Huston. En 1950 se consagró al realizar la fotografía de Los Olvidados, esta memorable película de Luis Buñuel, que viene a darle la vuelta a todo el cine mexicano. No hay que olvidar que Buñuel pues fue un director español, nacionalizado mexicano, y que siempre iba un poco más allá de lo que se estaba haciendo en su momento. Y con esta película de Los Olvidados, pues le dio al traste a toda la visión maniquea que se tenía sobre la pobreza en México, ¿no? Como habíamos hablado en el programa anterior del ensayo de Carlos Monsiváis, No te me muevas, paisaje, pareciera que ser pobre era sinónimo de ser feliz, ¿no? Y si no, pregúntenle a Chachita, que prefirió estar con sus amigos los pobres, ¿no? Pues vivir en una vida de rica, ¿no? En esta película de Nosotros los Pobres, su secuela de Ustedes los Ricos, y estas películas del cine de Ismael Rodríguez, ¿no? Y bueno, pues Luis Buñuel le dio al traste con todo eso y pintó a la pobreza como era, y aparte con un morbo impresionante y una cantidad de símbolos también muy particular, ¿no? Fue candidato al regresando a Gabriel Figueroa. Figueroa fue candidato al premio Oscar a la mejor fotografía por La Noche de la Iguana en 1964. Fue cofundado, pero esta película fue con Tennessee Williams, ¿no? No fue ni con Ford ni con Huston. Fue cofundador junto con Cantinflas y Jorge Negrete del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana. Ganador del Premio Nacional de Bellas Artes en el 71. Ah, miren, yo nací ese año.
Luis Buñuel aquí nos narra una anécdota a la Wikipedia. Nos dice que Luis Buñuel, en su libro Mi Último Suspiro, cuenta como una anécdota con referencia a un encuadre que hizo Gabriel Figueroa para una de sus películas llamada Nazarín. Y comenta Buñuel, dice, con Nazarín, rodada en 1958 en México y en varios y bellísimos pueblos de la región de Cuautla, adapté por primera vez una novela de Galdós, o sea, de Benito Pérez Galdós, ¿no? Fue también durante este rodaje cuando escandalicé a Gabriel Figueroa, que me había preparado un encuadre estéticamente irreprochable, con el Popocatépetl al fondo y las inevitables nubes blancas. Lo que hice fue, simplemente, dar media vuelta a la cámara para encuadrar un paisaje trivial, pero que me parecía más verdadero, más próximo. Pinche Buñuel. Bueno, su filmografía cuenta con 210 títulos, la fotografía de Figueroa, no de Buñuel, en los cuales se desempeñó como director de fotografía o codirigiendo. Fíjense, codirigiendo, qué tan importante llegó a ser el ojo de este hombre para codirigir una película, al grado de que un director le confiera prácticamente este trabajo a su director de fotografía, pues habla mucho de lo profesional que fue, ¿no? Los trabajos fílmicos que hizo Gabriel Figueroa, pues abarcó largometrajes y hasta documentales, ¿no? Algunas de las películas que nos nombra la Wiki, vamos a ver que tenía muchas más adelante, son Bugambilia en 1945, Enamorada del 47, La Perla, que es una joya, en 1948, Río Escondido en 1949, qué dramón este de Río Escondido con la Félix, Pueblerina 1950, Los Olvidados en el 51. ¿Cuántas de estas han visto ustedes? Víctimas del Pecado en 1952, El Rebozo de Soledad, Megadramón Lacrimógeno de 1953, Cuando Levanta la Niebla del 53, El Niño y la Niebla del 54, La Escondida en 57, Nazarín en el 59, María en el 73, El Señor de Osanto en 74, Presagio, esta es de Luis Alcoriza, muy buena, en 75, Coronación en el 76 y Divinas Palabras en el 78. No cita Wikipedia, por ejemplo, películas como Bajo el Volcán, de John Huston. Me parece que era de John Huston o de John Ford, ahorita les corroboro bien esto. El Héroe Desconocido, Hijazo de mi Vidaza con los Poliboses. ¿Vieron esa película de Hijazo de mi Vidaza? Con Gordolfo Gelatino. Bueno, fíjense, hasta eso le entró Gabriel Figueroa. Es decir, como dicen en España, no se le caían los anillos al hombre por intentar cualquier cantidad de género, ¿no? Y pues sí que el hombre hizo de todo, y pues inclusive pues terminó filmando en Estados Unidos, y pues después regresando a México, y de hecho en Estados Unidos también se le hizo un homenaje, la Academia le hizo un homenaje a Gabriel Figueroa, y figuras como Scorsese estuvieron por ahí, Coppola también me parece que anduvo en ese homenaje que le hicieron al maestro Figueroa, y pues vamos a ver un poquito de la obra de este hombre, para lo cual les he preparado un montón de imágenes. Finalmente el hombre fue fotógrafo, pues vamos a narrar su historia con fotografías. ¿Qué opinan? Buenas noches a quienes nos acompañan. Por aquí veo a Led. ¡Ay, madre! Exactamente, Led. Esa película de Gordolfo Gelatino. Pues Buñuel. Gabriel Figueroa, pues fue el ojo clínico que se encargaba de hacer estas alucinantes imágenes donde Gordolfo se mira al espejo como un emperador romano y con unos fondos difusos atrás, parecidos como de pintor de paisaje, no, una exquisitez, ¿no? Tenía su sello, cualquier película que tocara este hombre era como el rey Midas de la imagen, ¿no?
Y pues nada, vamos a ver algunas imágenes de Don Buñuel. Permítanme un momento. Ok, estoy poniendo musiquita de fondo. Nos dicen por aquí: soy tan hermoso, ya lo ven. Soy tan precioso, yo lo sé. Soy primoroso, bello, lindo. Soy gracioso. Esta película, si mal no recuerdo, pues también fue un cover de una canción de Mauricio Garcés, ¿no? Qué feo ha de ser tenerme y después perderme, decía el maestro Mauricio, ¿no? Pero bueno, vamos a ver a don Gabriel. Esta es una fotografía de don Gabriel Figueroa, por ahí de los años 20. Estaba muy jovencito el hombre cuando empezó en esto. Él estudió fotografía precisamente. Y pues en esta fotografía vemos un retrato muy, muy atrevido para la época, ¿no? En la época de los años 20, pues las fotografías que se tomaban generalmente sí eran de pose, pero generalmente todas eran de manera frontal y con las manos recargadas en algún mueble, tipo escritorio, una mesa o algo así, ¿no? Aquí el hombre, pues con mucho garbo, se muestra a la cámara desafiante y dice: ¿qué hubo? Aquí estoy, ¿no? Vamos a ver esta otra imagen. Permítanme tantito, un momentito. Justamente en esta película, Gabriel Figueroa, a quien vemos ahí muy, ¿cómo llamarlo? Pues como viendo hacia el horizonte con otros hombres, está con Tennessee Williams, como les comentaba, no estaba tan errado, en la filmación de esta peli de La Noche de la Iguana, con la cual fue nominado al Oscar, ¿no? Vean ahí el estilo de Figueroa con su sombrero, pues muy mexicanote, ¿no? Parado ahí, viendo hacia el horizonte. Permítanme un momento, voy a callar a mi fiera Sofía, que está por ahí bastante inquieta. Ustedes saben que son los coproductores de este programa, mis perros, pero esta vez me están llamando para algo. Debe ser algo importante. Denme un minuto. Listo, muchas gracias. Efectivamente, sí era algo importante para mi niña. Y nada, vamos a ver. Vamos a observar esta otra imagen que tengo aquí para... Es don Gabriel Figueroa y la mismísima Marilyn Monroe o Norma Jane Jackson, ¿no? ¿Qué se estarían diciendo en esta imagen? Gabriel Figueroa, al tener a una de las mujeres más bellas del mundo, una de las más coquetas, tenerla frente a frente, ¿no? Que me lo imagino diciéndole: ¿qué tal, Eva? Aquí está tu Adán, ¿no? Vamos a ver otra imagen. Ah, aquí está Gabriel Figueroa con este actor japonés llamado Toshiro Mifune. En esta foto tomada al maestro Figueroa, fíjense, tiene un instrumento en la mano. Y le está apuntando a este actor. ¿Sí lo ven? Ese instrumento sirve para medir la luz. Es un fotómetro. Ese instrumento lo que hace es medir la luz que le llega al individuo. Esta luz se rebota. Da un valor de obturación, que esto es un valor en diafragma en la cámara y una velocidad por la cual va a viajar la luz ahí. Y eso nos da un ajuste que es un ajuste de exposición. A pesar de ser Gabriel Figueroa un fotógrafo muy experto y un talento inusitado en la industria cinematográfica, el hombre siempre realizaba sus mediciones, es decir, no pecaba de soberbia y decía: soy Gabriel Figueroa, soy el dios de la fotografía, ponle 5, 6 con 8 y seguramente salimos, ¿no? O sea, ponle ese valor a la cámara y con eso filmamos, ¿no?
No, o sea, el hombre siempre fue un profesional, por eso es que la industria cinematográfica en Estados Unidos, pues también lo invitó a colaborar en algunas de sus producciones, ¿no? Es decir, el esquema de vamos a hacerlo al chilazo, pues no iba con él, ¿no? Siempre fue una persona muy profesional y de hecho aquí se ve, ¿no? Vamos a ver otra imagen. Ah, esta es con Shirley MacLaine. Muy caballeroso el señor Figueroa, fíjense cómo está tomando a esa preciosa mujer de la mano. Parece que ella le está susurrándole así como, tócala otra vez, Sam, o necesito otro tequila, ¿no? O tráeme otro margarita, no lo sabemos. Las imágenes siempre construyen una historia y pues esa historia pues siempre es muy interesante construirla a partir de lo que nos dicen las imágenes, ¿no? Esta es la fotografía que les comento, que les comentaba hace un momento. Está Martin Scorsese, está Francis Ford Coppola y Gabriel Figueroa en un tributo a él mismo en la Sociedad Americana de Cinematógrafos. Qué curioso que en Estados Unidos valoraron a este gran mexicano y hasta un homenaje le hicieron. Y en México, aunque sí es conocido el maestro, pues mucha gente, pues cuando se nombra Gabriel Figueroa, pues no lo identifican demasiado, ¿no? Es no tanto como, por ejemplo, le pasa a los hermanos Savage, por ejemplo, que se encargaron de editar muchísimas de las películas mexicanas, ¿no? Todo un personajazo Gabriel Figueroa. Y ahora vamos a continuar con alguna otra imagen de él. En esta imagen está con John Ford. Vean, esta fotografía evidentemente no fue tomada por él, pero vean qué tranquilo se ve al lado de este director, ¿no? Qué apacible se ve, como teniendo todo el control, ¿no? Y el mismo director, pues se ve como que no duda un ápice de la capacidad de su director de fotografía, ¿no? En el cine se trabaja con mucha gente, y bueno, el trabajo en equipo lo es todo, y vean que aquí el idioma pues no fue una barrera cuando el talento pues suma, ¿no? Vamos a ver en esta fotografía es todo un documento. Está el señor cara de sapo Diego Rivera junto a Gabriel Figueroa y junto a David Alfaro Siqueiros, los tres definitivamente los imagólogos de la identidad mexicana. ¿Qué es lo mexicano? Pues démosle las gracias o la culpa a estos tres señores que junto con José Vasconcelos se encargaron de amalgamar ese concepto tan diverso y a la vez tan reconocible en el resto del mundo que es lo mexicano, ¿no? Los tres imagólogos, los tres escultores de imagen, uno pintaba con pincel, otro pintaba en perspectiva, otro pintaba con la luz y la profundidad. Pues muchísimas gracias a todos ellos. Voy a leer tantito algunos comentarios aquí en el chat. Dice, nada tío, que yo no pesco nada sobre fotografía ni arte, ni nada de eso en el cine, joder. Pues que no pasa nada, tía. La noche de la iguana fue filmada en Puerto Vallarta, nos comenta aquí Led. Gracias por el dato, Led. Dice, Marilyn no era más coqueta que yo. Te lo afirmo. Y también dice que lo que le está diciendo Shirley MacLaine a Figueroa es, la cuenta, por favor. Con eso de que anda con saco blanco, pues probablemente. Saco blanco. Bueno, ya dejo del albur de un lado. Y pues nada. Vámonos con esta otra imagen. Esta película es en el set de allá en el Rancho Grande. Fíjense nada más, déjenme busco. Vamos a ver de qué año es la película de Allá en el Rancho Grande. Que debe ser una película probablemente de los 30 o 40, vamos a ver. Debe ser una película de los 30, me imagino. Así es, de 1936, de Fernando de Fuentes. Fíjense, el cine pues estaba en pañales, bueno, no tan en pañales, el cine, como comentó Lobus en algún programa, el cine llegó a México antes que a muchos países por una cuestión de proteccionismo en la patente que tenía Edison en Estados Unidos, y los hermanos Lumière, pues como no pudieron entrar a ese mercado, se encargaron
pues de venderlo a la industria mexicana, y por eso el cine mexicano despuntó bien pronto. Fíjense en este detalle, toda la gente que está en el set para grabar esta escena, Megadramón, Lacrimógeno también, y fíjense lo escueta que era la producción, ¿no? Dos lamparitas por ahí, un micrófono de pedestal, y pues un montón de gente atrás en el set, y la cámara, ¿no? Probablemente la Arriflexis, vemos la silla del director por ahí, muy austero todo este set, ¿no? Pero pues esa industria fue la que levantó el cine nacional. En esta imagen vemos a dos talentazos, vemos aquí a Gabriel Figueroa y al señor Luis Buñuel, que tiene puesto una máscara como de estas para proteger contra las abejas, ¿no? Y Gabriel Figueroa viéndolo con una expresión como diciéndole: señor Buñuel, ¿por qué está usted tan loco? ¿No? Y pues, fíjense nada más con qué clase de director le tocó trabajar a Gabriel Figueroa. Y cómo lo observa, vean esta mirada que le lanza a Figueroa. Se trataba con puro grande, ¿no? Si alguien lo duda, vean aquí al Indio Fernández, a Dolores del Río, a Pedro Armendáriz con su risa, ¿no? Y al mismo Figueroa, ¿no? Muy guapa Dolores del Río. Bueno, es que a mí me encanta esa mujer. Puro grande, caray. Aquí en esta fotografía, pues vemos al pintor de la luz, ¿no? Es Gabriel Figueroa revisando la iluminación, revisando unos negativos. Como el trabajo de Gabriel Figueroa consistió en la fotografía, pues su materia prima evidentemente era la iluminación. Al ser el cine un medio en dos dimensiones, o sea, nada más tienes largo y alto, ¿no? O ancho y alto, para no mencionar el largo, no se me engolosinen. Pues el tema es cómo lograr el eje Z, ¿no? La profundidad. La profundidad se logra con la iluminación, que es lo que te va a dividir los planos. Entonces, gracias a una buena iluminación, tú vas a poder entender qué está enfrente, qué es fondo, qué, cuántos planos tienes en un cuadro, ¿no? Qué profundidad estás alcanzando, qué tan próximos están los objetos entre sí, y los puedes incluso hasta tocar si te movieras tú mismo en ese espacio. Este señor se encargó de hacer todo eso mediante muchas técnicas que vamos a comentar un poquito más adelante. Vamos a ver esta imagen. Uy, 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 miren nada más con quién está aquí. Sí, alcanzan a ver con quién está aquí este señorcillo. Está con una mujer que salía en todos los pósters. En todos los pósters que hacían los sueños lúbricos de su generación. Esta señora se llama Rita Hayworth. Y pues aquí está muy coquetona, ¿no? Con una... Vean la expresión de las manos y el sentado en la silla, como diciendo: maestro Gabriel Figueroa, how are you? Y Figueroa viéndola con cara de: ¿qué hubo? ¿Cómo está mi reina? ¿No? Vean qué seriedad, ¿no? Y la cara del tipo que está al lado de Rita Hayworth, pues como que se está viendo a Figueroa con cara de que se lo está ligando, ¿no? Así como de: hey, what's up, buddy? No, me lo imagino perfectamente. Vamos a ver a quién tenemos aquí. Ah, pues miren, aquí tenemos a John Huston y tenemos a Figueroa planeando un encuadre. Fíjense el trabajo de equipo. Me imagino a John Huston diciendo: imagínense este diálogo, ¿qué tanto se estarían diciendo? I would like a landscape with some object at the first plane and maybe with a couple of flies and no, a couple of ovni lights maybe. Y Figueroa diciendo: that way, mira, la onda está así. El cuadro se va a armar así y tú quédate calladito que te ves más bonito, ¿eh? Vean la expresión de las manos de Figueroa. No le tiembla para nada, ¿no? Muy seguro. Eso me impresiona mucho. La actitud corporal que tiene, desde cómo se para en estas fotos, por ejemplo, la anterior que vimos con Rita Hayworth o Marilyn Monroe,
para los gringos, Marilyn Monroe, ¿no? Pero la expresión corporal que tiene de total seguridad en lo que él sabía, ¿no? Un mexicano cero agachón, sabía su chamba y la defendía, y pues tenía word of mouth, ¿no? Todo lo que él decía pues era tomado en cuenta. Pero también el señor fue un activista, véanla aquí en una manifestación junto a Cantinflas y a Jorge Negrete, con quienes fundó el sindicato de trabajadores de la industria cinematográfica. Aquí están en plena marcha, tomados de las manos, ¿no? No se oye que está la Internacional de fondo, si no sería otra cosa, ¿no? Pero pues vean, también ahí andaba tomando la calle, eso sí, muy coquetón, ¿no? Con su traje blanco o de color claro, con su corbata y su pañuelo en el saco. Otro albur, ya no, Led, por favor. Vamos a... Esto va a ser guerra de albures y pues no. ahorita no es el espacio, luego armamos otro programa. Este es un autorretrato de Gabriel Figueroa. Ya en la última parte de su vida. Fíjense qué creativo el hombre para hacer un autorretrato de sí mismo con este porta negativo, ¿no? Bueno, parece una placa, ¿no? Más bien es una portaplaca. Porque, pues, qué negativo, imagínense el tamaño de eso. Es una placa fotográfica de estas de plancha, ¿no? Y vean qué creativo para tomarse en diversos planos, ¿no? En primer plano tenemos las manos que tienen este portarretrato. Después vemos su rostro y al fondo vemos al personaje, ¿no? A la persona que es dueña de ese retrato. Qué original, qué creativo Gabriel Figueroa, de verdad. Voy a permitirme leerles una reseña que publicó La Jornada a 16 años de la muerte de Gabriel Figueroa. Y dice así. Sigue vigente el legado de Gabriel Figueroa a 16 años de su muerte. Es considerado el paisajista del séptimo arte nacional. Su trabajo puede apreciarse en 211 películas. Y dice, México DF, a 16 años de su muerte, sigue vigente el legado del reconocido cinematógrafo y cinefotógrafo Gabriel Figueroa. Considerado el paisajista del séptimo arte nacional, cuyo trabajo puede apreciarse en 211 películas. Hace un par de días, el portal de Google México le dedicó un doodle al también director de fotografía por el 106 aniversario de su nacimiento. Reconocido por filmes como Bugambilia, Enamorada, Los Olvidados, Nazarín y Pueblerina, entre otros. O sea, los de La Jornada también leyeron el Wikipedia, por lo que me estoy dando cuenta. Para el cinefotógrafo, cada imagen escondía una tensión y fascinación, indiferencia e inocencia, una realidad que se prolongó hasta el infinito. Creyó en las sombras y escuchó el grito de la naturaleza desde el silencio de su lente. Gabriel Figueroa nació el 26 de abril de 1908 en la Ciudad de México, en el seno de una familia acomodada venida menos. Su madre falleció en el momento que él nació, y su padre, incapaz de sobreponerse a esa pérdida, terminó por abandonarlo junto a su hermano Roberto con unas tías. Qué triste y qué cotidiano este hecho, ¿no? Estudió pintura en la Academia de San Carlos y a los 16 años descubrió la fotografía, gracias al retratista José Guadalupe Velasco. Tiempo después, se hizo amigo de los fotógrafos Gilberto y Raúl Martínez Solares, quienes como él se dedicaron al cine. Este último sobre todo, Raúl Martínez Solares, aparece como fotógrafo, como director de fotografía en muchas películas mexicanas de la época de oro, justamente. Su ingreso al séptimo arte se produjo en 1932, como fotógrafo de tomas fijas. Un año más tarde, fue uno de los 20 camarógrafos contratados para la filmación de Viva Villa, de Howard Hawks. Tras algunos trabajos como iluminador, fíjense, le entró no solo a la fotografía, a la iluminación también. Figueroa recibió una beca para estudiar en Estados Unidos. Allí conoció a Greg Toland,
uno de los mejores fotógrafos de cine de todos los tiempos, quien le enseñó su particular estilo de iluminación. Si no me equivoco, este señor Greg Toland hizo muchas películas con Tyrone Power también, con un montón de directores, también con John Huston, con un montón. Su primera película como fotógrafo fue Allá en el Rancho Grande. Fíjense, se estrenó en la grande este hombre. O sea, su ópera prima, nada menos, fue Allá en el Rancho Grande, de Fernando de Fuentes, en 1936, con la que obtuvo por primera ocasión un premio internacional en el Festival de Venecia. Además de las cintas que filmó junto a Emilio, el Indio Fernández, dos de sus trabajos más memorables fueron Los Olvidados, del 50, de Luis Buñuel, y La Noche de la Iguana, del 64, de John Huston. Las herramientas visuales en los procesos de creación no fueron suficientes, por lo que se convirtió en inventor a partir de realizaciones plásticas y experimentos de física, por los que pudo regalarle al cine nuevas fórmulas de composición de cuadro. Ahorita vamos a hablar un poco de esto justamente. Partió de los maestros renacentistas para desarrollar filtros, y sus afanes clasicistas y su perfeccionamiento técnico lograron la intensidad de las temporales imágenes que el público conoce. En su trabajo destacan los claroscuros. El claroscuro, señores, es una técnica que hizo Carballo hace unos 500 años, imagínense. Rembrandt se encargó de entrarle también a la técnica de claroscuro, logrando una luz de tres puntos, ¿no? Que era una luz lateral, que era rebotada y que generaba un triángulo en los rostros. Esta fórmula la retoma Figueroa y, pues bueno, consigue toda una técnica para el retrato y mostrarnos bellísimas en las figuras del cine mexicano, ¿no? Bueno, eso fue un apunte de mi parte. En su trabajo destacan los claroscuros, nuevas perspectivas, la composición de espacios abiertos en los que celebró a la naturaleza como personaje principal. Lo que no dice la jornada es que un fotógrafo que tuvo gran influencia fue Edouard Tissé, que era el fotógrafo de Sergei Eisenstein, un director de cine soviético, que vino a México a filmar una película llamada Que Viva México, justamente. Esta película, pues Eisenstein murió antes de terminarla, y su director, su asistente, Sergei Alexandrov, se encargó de terminarla, en lo que se cree es lo más parecido a la idea original que tenía Eisenstein. Y pues Gabriel Figueroa asistió a Eduard Tissé en muchas de las tomas para pues mostrarle la fotografía, los paisajes mexicanos. Hicieron gran amistad y, pues, de hecho hay un momento en que el trabajo de Tissé y el de Figueroa pues empatan bastante. Entonces llega un momento en que uno ya no distingue pues cuál es cuál, ¿no? Es algo muy curioso y, pues, bueno, esto pues no lo dice la jornada. Gabriel Figueroa murió el 27 de abril del 97 y siempre demostró fascinación por lo que veía, y con entusiasmo y entrega mostró cómo miraba un hombre libre y virtuoso y de personalidad alegre. Aprovechó los esfuerzos de David Alfaro Siqueiros para dar fuerza a las imágenes. Los cielos de México resultaron de la perspectiva curvilínea del Dr. Adl, y recreó escenas y atmósferas de grandes artistas de la plástica, como José Clemente Orozco, Diego Rivera, José Guadalupe Posada y Leopoldo Méndez. En sus 6 décadas de actividad ganó 50 premios, válgame, o sea, casi uno por año, ¿no? Entre ellos, o 1.30 por año, entre ellos el Nacional de las Artes, tiempo en el que incorporó nuevas imágenes a la historia de este país. Según sus biógrafos, su quehacer fue otra ventana para la percepción de la belleza y la pasión. Pues nada errado el comentario de la jornada. Voy a mostrarles ahora una serie de... Bueno, voy a detenerme tantito para ver cómo está el chat, a ver si me sigue alguien a esta hora, o si no, pues bueno, ya escuchará esto grabado quien lo desee. Vamos a ver qué tal anda por aquí. Dice, ¿yo qué? Tú andas con la cochinada en la boca. Híjole, pues sí.
Saludos a César Mistral, que anda por acá. Poncho Sac también anda por acá. Mi acento inglés, perdón, a lo mejor el acento inglés se me da fatal. Bueno, la lucha se le hace, ¿no? Vamos a ver. Vamos a retomar aquí algunas imágenes que me gustaría comentar sobre don Gabriel Figueroa. Pero antes de hacerlo, pues dejo esta fotografía donde está con Rivera y con Siqueiros. Impresionado estoy con Rivera porque tuvo a todas las mujeres que quiso, incluyendo a Tina Modotti, Nahui Olin. Se acostó con todas las mujeres que se le pegó la gana, este hombre tan feo que era. Si ustedes leen el libro de Elena Poniatowska de Tinísima, van a ver un approach, un acercamiento muy cercano a Diego Rivera. Tipazo, o sea, es tipazo el hombre, ¿no? Pero feo, con ojos de sapo y todo. Bueno, tenía lo que quería el hombre, ¿no? Es un genio el hombre. Y nada, pues como ven, Figueroa no fue ningún improvisado, se dedicó a estudiar a los clásicos. La técnica de claroscuro, como les mencionaba, de Caravaggio, a Rembrandt, pues fueron, son pintores clásicos que utilizaban la luz de una manera particular. Tal vez Jan Vermeer sea el caso más notado notable en la pintura, el pintor de la luz, porque tenía una pintura muy luminosa, pero bueno, él era truquero porque él ya experimentaba con una cámara oscura, que es el antecedente de la cámara fotográfica. Entonces, un poco de trampa, pero sus cuadros son una joya. Vamos a ver un poco la obra de Gabriel Figueroa para tratar de entender por qué es el maestro. Vean esta imagen. Vemos aquí a un hombre atado a un maguey con una mujer hincada, suplicando o suplicante tal vez. La imagen me recuerda mucho a la obra de Duartice. De hecho, en Que Viva México hay una escena donde linchan a unos campesinos sublevados y es muy similar a esto. Pero vean la iluminación para mostrarnos a un personaje musculoso, tal vez ni doliente, ¿no? Es decir, o su dolor es muy light o el hombre es demasiado estoico, ¿no? Es una escena casi teatral, sumamente fingida, ¿no? Pero es una escena bella, finalmente. O sea, está dotada de una estética muy particular. La iluminación es perfecta, el encuadre es delicioso, el paisaje que tiene atrás este escenario con estos magueyes que parecen como brazos también, ¿no? Que lo están sujetando. Es como si la tierra misma lo sujetara, ¿no? Y con esta mujer que tiene un peinado pues muy, muy coquetón con sus caireles y su diadema, muy suplicante, pues se aferra a él, ¿no? Es una imagen muy bella, pero pues sumamente le gana la parte estética más que la parte verídica, ¿no? Que te la creas que el hombre está sufriendo de verdad o por alguna razón está atado ahí, ¿no? Vamos a ver esta otra imagen del filme Enamorada. Chequen aquí qué capacidad o qué composición donde captura a manera de un triángulo. Vean este personaje que hace un ángulo con la vertical que forma la luz sobre el piso. Y fíjense qué composición tan equilibrada y a la vez con tanto movimiento, porque la ventana está en una esquina y esta identidad de esa imagen de triángulo pues le confiere movimiento. El tipo va caminando y aunque vemos una imagen estática, hay mucho movimiento en esta foto. Y vean la atmósfera que está con la que está dotada esta imagen, ¿no? Este claroscuro tiene muchísimo contraste. Gabriel Figueroa utilizaba muchos filtros. Los filtros de contraste al filmar en blanco y negro, pues utilizaba sobre todo el filtro rojo, que hace los tonos oscuros. Los tonos oscuros los vuelve un poco más blancos, por ejemplo, ¿no? Y los blancos los torna grises y un poco así. Esto es con la idea de contrastar, ¿no? Es una imagen casi mística, ¿no? Una imagen muy misteriosa. Es decir, además del texto de la película, hay un subtexto en la imagen.
Si vemos este cuadro aislado, solito, pues este cuadro solito nos cuenta algo. No hay una historia encerrada en sí misma. Este personaje que se acerca a la luz. ¡No, no te acerques a la luz! Bueno, aquí vemos a Gabriel Figueroa y a Dolores del Río, ¿no? Posiblemente estarían en esta película. ¿Cómo se llamaba esta película? Ah, se me acaba de ir el nombre de esta mujer, con Pedro Armendáriz también. Donde le matan a su puerquito, caray, María Candelaria. Vean cómo toma Dolores del Río del brazo a Gabriel Figueroa. Vean el dedo, los dedos, cómo le tocan apenas el brazo, como con mucho amor, ¿no? Con mucho afecto, ¿no? Y el hombre, en vez de mirarla a ella, fíjense cómo ninguno de los dos establece contacto visual. Él mira para un lado y la mujer mira hacia el frente. ¿Qué estaría ocurriendo? ¿Qué estaría ocurriendo con esta escena? Cuánto morbo, ¿no? Vamos a ver otra imagen. Aquí está Figueroa rodando al mimo Mario Moreno, Cantinflas, que a su vez tiene una cámara de fotos, ¿no? Eso en retórica se llama abismo. El abismo es una imagen que contiene dentro de sí a una repetición de sí misma. Entonces aquí vemos, ¿se acuerdan de esa portada de Pink Floyd de un disco que se llama Uma Guma? Que están ellos en la portada y hay una fotografía de ellos que los contiene y adentro tiene otra fotografía de ellos y así hasta el infinito. Pues eso es un abismo, es una figura retórica. Y aquí vemos un abismo donde él está fotografiando al señor fotógrafo, que es este personaje de Cantinflas, ¿no? Véanlo muy cómodo sentadito a Figueroa, tomando su imagen. No tenía un gran asistente, no había alguien ahí diciéndole, oye, quiero la imagen así y encuádrala de esta manera. No, el hombre trabajaba y tenía en mente lo que su ojo le estaba dictando, ¿no? Aquí lo vemos también rodando. Parece ser que este hombre que está aquí es Luis Buñuel, no estoy seguro, pero por la calva me lo parece. Pues un trabajo colaborativo aquí sí. Siempre mirando a través del lente y regalándonos pues estas joyas estéticas, ¿no? Esta película de Los Olvidados, ¿se acuerdan de esta escena donde está el jaibo que regresa, el maldito, y tiene a todo el barrio ahí, y a este pobre hombre lo tiran del carrito por una por una zanja o una pendiente, no recuerdo muy bien, malditos, ¿no? Y el tipo se va maldiciendo a las nuevas generaciones y diciendo, ojalá los maten a todos. Vean el maldito cómo le está agarrando la corbata. Y vean el retrato, ¿no? Así como pudimos ver en la primera imagen, una exquisitez en la estética para retratar a este hombre atado al maguey. Pues aquí es una fotografía sumamente urbana, ¿no? Casi periodística, ¿no? Sabemos que es ficción porque es una peli de Buñuel, pero de otra manera, te lo crees perfectamente que esta gente vaya vestida así, que tenga la ropa tan parda, tan sucia. Vean el carrito del hombre, pues también se ve, la madera se ve como apolillada. Es decir, una fotografía sumamente también bella en sí misma, pero pues tirándole ya, rayando en lo periodístico. Y aquí vamos a ver, en esta parte, vean esta fotografía. Déjenme poner tantita musiquita nuevamente. Estoy musicalizando con Luis Cobos porque pues es mexicanísimo, ¿no? Digo, Luis Cobos pues no es mexicano, pero su interpretación de la música mexicana es soberbia. Pero bueno, vean esta imagen, cómo nos regala Figueroa el estado psicológico de esta persona. Es decir, basta con verla para entender el momento por el que está atravesando. Miles de cosas podrán pasar a través de la cabeza de esta mujer. Fíjense en la mirada, en esta iluminación dura, tiene una sombra dura proyectada entre los brazos y la cara, pero no por ello deja de ser hermosa. Y vean la composición, las cortinas detrás. Definitivamente la estética de Figueroa
tiene que ver también con los planos, ¿no? Entonces, fíjense cómo el fondo se vuelve fondo y la figura, es decir, la tenemos en un plano, el fondo no le estorba para nada, pero sí nos deja ver un ambiente como lánguido, ¿no? Esas cortinas que dejan pasar la luz aunque esta mujer esté sumida en la oscuridad en su pensamiento, ¿no? O algo preocupada al menos. Válgame, esta poeta me estoy volviendo. Joder. Este es el negativo total, digamos. Es un piano lo que está al fondo. Es un piano blanco. Y tenemos un paisaje pues como muy ricachón. La mujer va ataviada con un vestido como de noche, ¿no? Un vestido de fiesta. Pero vean la actitud, vean el brazo cansado, la postura exhausta. Y el escenario, ¿no? Tiene por ahí un asqueroso plato que seguramente tiene colillas de cigarros. Cómo me repugna la gente que fuma. Cómo me repugna el olor a cigarro. Y cómo me repugna oler a cigarro. No saben qué asco me da. Y sin embargo, al ver esta imagen, pues parecería que esa atmósfera también está ahí, ¿no? ¿A qué huele esa atmósfera? A cigarro, a depresión, ¿no? A amargura. Todo gracias a la imagen de una... de una fotografía y una pintura de luz, ¿no? Vean esta otra fotografía, esta de color sepia. Vean la composición de aquí. Las tres figuras que surgen a través del sacerdote, si se dan cuenta, forman un triángulo. Hay un triángulo y atrás la composición de esta gente que va de blanco forma un rectángulo. Esto es un equilibrio dinámico. ¿Por qué? Porque la imagen no es estática. El elemento de ruptura definitivamente lo marca el sacerdote, porque te da un punto de atención en su cara y a través de ese punto tú haces la lectura de todo el cuadro. Esto en composición es genial, o sea, soberbio Figueroa. Fíjense además la cara, todo el mundo está viendo un papel, no sabemos qué pone el papel, pero fíjense que los actores de hasta atrás, hasta levantan la cara, no van a ver un carajo porque les estorba el sacerdote y luego el sombrero del hombre, pero hasta tiene cara de ¿qué? A ver, ¿qué dice? ¿No? Muy anecdótica es esta foto. Me dice que no suena mucho la música de fondo. Espero que ahí suene un poquito más. Espero que ahí suene mejor. Y bueno, esperemos que no le gane mi voz. Vean esta chulada de mujer. Era Columba Domínguez. Esto es, debe ser Maclovia, me imagino. Vean el gesto de Pedro Armendáriz. Hermoso. Hermoso. Bronceado. Estético. Vean el bigote perfectamente cortado. La barba perfectamente afeitada. A pesar de ser una persona humilde, pues huele a rosas ese hombre, ¿no? Por decirlo menos, es decir, es una fotografía limpia, bella, estética. Vean el gesto, vean el candor del rostro que tiene Columba Domínguez. Muy natural, ¿no? Figueroa era todo un animal de la fotografía, animal en el sentido más benevolente, es decir, era un hombre que se movía naturalmente con su medio, ¿no? No lo hago en sentido peyorativo, sino... Vean la manera de retratar. Ese lago se ve hermoso y nos deja ver detalles. Es decir, no lo difumina usando un diafragma muy abierto, sino nos deja ver planos. En primer plano tenemos a Armendáriz, en segundo tenemos a Columba. En ese mismo plano de Columba tenemos una red como de pescador. Al fondo tenemos una barcaza o algo así. En otro plano tenemos el lago. En otro plano tenemos los cerros y en el último plano tenemos el cielo. ¿Cuánta profundidad hay en una imagen que tiene dos dimensiones, no les parece? Esto es como se debe apreciar el arte mexicano, porque Figueroa también hizo arte. No lo hizo en un lienzo, lo hizo en fotografía, que era el lienzo del siglo XX, de los pintores del siglo XX, el pintor de la luz. No era nada sencillito, era un pintor bastante complejo y siempre veía más allá. Inclusive en el plano del lago también nos regala el plano de una barca que está en el lago, si se dan cuenta que está muy próxima a la red y queda perfectamente encuadrado.
brillante esta composición de Figueroa. Esta escena, vean el rostro de Armendáriz nuevamente, vean el rostro totalmente bronceado, vean las manos sin maquillar. Típico error de la gente de maquillaje que siempre se encarga de maquillar la cara y les deja el cuello y las manos blancas, ¿no? Chequen esta escena donde tiene el cochinito de Maclovia. Lo está, a pesar de que es una fotografía estática, el movimiento y la actitud corporal nos hace pensar que lo está sonando, ¿no? Lo está moviendo para escuchar si tiene monedas dentro. Es una fotografía acústica, si me vale el término. O sea, podemos escuchar un sonido. Y atrás vemos el plano de las paredes de adobe y vemos a la Virgencita, por supuesto, ¿no? La Virgencita que va a censurar este acto de hurto, de latrocinio de los ahorros de Maclovia en su cochinito, ¿no? Pobre mujer mexicana, siempre tan sometida en todas las pelis mexicanas. Esta fotografía de Figueroa se parece muchísimo a una fotografía de Duarte C., este fotógrafo soviético. Vean qué maravilla, el hombre está... No sabemos si está recostado en la hoja del maguey. Pareciera salir, inclusive, ¿no? Como una hoja más. Parece que se le desprende al maguey mismo. Y ni siquiera podemos entender en qué plano está. Tal vez el maguey esté en un plano más adelante y el hombre está hasta el fondo. Y vean esos cielos de Figueroa. Los cielos de Gabriel Figueroa. Siempre, como usaba filtro, siempre vamos a ver unas nubes casi de algodón, ¿no? Unos cielos perfectamente definidos, unos horizontes, una línea de horizonte casi a ras de suelo, que hace que esos cielos mexicanos se vean enormes, ¿no? Cuando tuve la oportunidad de estar en Europa, el cielo parece una carpita, entonces... Parece que si tú levantas la mano unos cuantos metros y subes a un edificio muy alto, vas a poder tocar el cielo porque lo ves muy bajito. Y vienes a México y el cielo se ve gigantesco hacia arriba, es impresionante. Y Figueroa se encargó de retratar muy bien eso. Y cuando uno habla con muchos extranjeros y se remite a los paisajes de Velasco, de las pinturas de Velasco, del Dr. Adl o del mismo Figueroa, el cielo siempre va a ser un elemento preponderante en la iconografía mexicana. El cielo enorme, aplastante, ¿no? Que nos subyuga a todos. Vean esta fotografía, vean la mirada, este diálogo entre estos dos rostros. Esta peli es de Buñuel, entonces aquí la estética pues ya no era hermosa, bronceada, perfectamente bien iluminada. Vean el jaibo, se ve sumamente tosco, se ve sin afeitar, por ahí se le ve el bigotillo. Se le ve hasta la mugre, ¿no? Se le ve el cabello ceboso, de toda la grasa que usaban para peinarse, ¿no? Vean el rostro de duda del otro personaje, de la desconfianza, esos labios gruesos, ¿no? El bigotillo también, la luz dura, la iluminación dura que le pega de un lado de la cara. El triángulo que está debajo del ojo, ese triángulo de luz... Es el que se logra con una luz lateral en esta técnica llamada claroscuro. Significa que por ahí había una luz y probablemente había algún elemento que le estaba rebotando esa luz por ahí, ¿no? Y vean el fondo. El fondo casi ni se nota porque la atención la tienen estos dos personajes. Es decir, el discurso que está manejando en esta fotografía Figueroa es... El diálogo visual entre estas dos personas que de tenerlas tan cerca parece que están dialogando con nosotros mismos también, ¿no? Estamos metiéndonos y compenetrándonos en la psicología del personaje. Vemos qué pasa por su mente, por su mirada en este diálogo. Y vean esta imagen, ¿qué les parece? El gesto de estas tres personas, cada quien mirando a un punto distinto, ocupado de su asunto... ensimismado en lo que está haciendo, una mujer dándose masaje en un pie, otra mujer retocándose los labios y un hombre comiendo una pieza de pollo, no un hueso de pollo.
y cada quien ensimismado. ¿Qué les dice esta imagen? ¿Qué les dicen estos detalles? ¿Qué les dice ver a estos personajes así? ¿Cómo se captura un momento tan naturalmente? Que en el momento en que se saca un cuadro de esa película, que tiene justamente 24 cuadros por segundo, retirar un cuadro nos regala ese instante, ¿no? Que parece muy natural, muy cercano a nosotros. Podemos vernos a nosotros mismos en algunas de las actitudes de esta gente, ¿no? Vea qué despreocupación. Aquí no hay diálogo, por ejemplo, ¿no? Aquí no hay diálogo, como vimos en la fotografía anterior, entre estos dos personajes. Aquí hay ensimismamiento en cada quien y nos regala tres historias distintas, ¿no? Tres psicologías diferentes. ¿Sí me están siguiendo en todo esto? Bueno, espero que no les haya aburrido de todo esto. Vemos aquí a la Félix. La Félix, para mí, un personaje que muchos dicen que fue la mujer más hermosa de la época de oro del cine. Yo discrepo ampliamente en esa apreciación. Lo que sí hay que reconocer es que Figueroa la retrata hermosa, sí. Muy estética, sí. Fíjense cómo una mujer tan machorrona, Figueroa la vuelve sometida, dulzona. Vean la mirada de corderito de la mujer, la nariz, que dan ganas hasta de tocarla y decirle ¡ay, chiquita!, ¿no? Y hasta de robarle un beso, ¿no?, a esa boca tan chueca de la Félix. Pero bueno, hasta eso se encargó Figueroa, ¿no?, de dotar el mito de toda esa psicología colectiva. ¿Y qué tal esta imagen de Macario? ¿Vieron esta película alucinante de López Tarso? Vean a la muerte. ¿Recuerdan esta historia donde Macario lo hace en doctor porque es el ahijado de la muerte? Entonces Macario cura a la gente, pero se enamora de una chica, no la cura, y pues la muerte se enoja con él, ¿no? Vean aquí, tampoco hay un diálogo visual. Tenemos al actor, a López Tarso, que mira hacia un lado, y a la muerte, que está mirando hacia el frente, efectivamente como muerte, ¿no? Con un rostro impávido, blanco, con una sombra durísima en el rostro, muy distinta a la iluminación que tiene López Tarso con su enfermo, ¿no? Fíjense que hay una separación de la luz. La muerte está en sombras y el médico está en la luz. ¿Qué capacidad estética y plástica de Figueroa para regalarnos esto, este trabajo en una sola escena, ¿no? Este es el rostro al que me refiero. Esta muerte sí parece mucha. Esta muerte es mucha muerte, ¿no? Vean, hasta el sombrero, cómo lo tiene roto, lo tiene hecho añicos. Hay un candelabro atrás con estas luces que nos remiten a la idea de vida. En la misma película de Macario, pues él le pide a la muerte que no apague su vela, ¿recuerdan? Y fíjense en lo sencillo de la escenografía, porque es una cueva, pero es una cueva llena de velas. Y aquí vemos a un López Tarso desesperado diciéndole a la muerte: no, mi vela no, prende otra más grande. ¿Sí se acuerdan de ese diálogo? Este cuento de Macario también está en Canasta de Cuentos Mexicanos, este gran libro de narrativa mexicana. Y aquí a la muerte, toda de negro, pero con su sombrerito blanco, dándonos esta idea de dualidad, vida-muerte, ¿no? Con la vela, ¿no? Con la velita de Macario. Ojalá recuerden esta escena. Y vean lo que les digo, la parte de la cueva llena de velas. ¿Qué atmósferas de Figueroa para construir un escenario donde pues no la había, ¿no? ¿Cómo vuelves una gruta a escenario para verse más tétrica? Pues llénala de velas, ¿no? Son las vidas de los hombres que están ahí. Unas nuevas, otras se extinguen. Y así es la vida. Entonces el sentido filosófico lo traslada a un entorno estético, plástico, discursivo. Vean esta imagen. Una mujer viendo al mar, con sus cosas, yéndose de casa, envuelta en el rebozo negro de su tristeza o de su tragedia, ¿no? ¿Cuánta poesía hay en esta imagen? En esta mujer que el viento, de hecho, le sopla en contra. Ya vieron que su cabello no va hacia atrás, sino el viento le sopla en contra.
En España dicen de culo y contra el viento, ¿no? Pues es la tragedia, la anécdota que hay para esta mujer, ¿no? Con ese cielo infinito al fondo, el mar, es la nada, ¿no? La mujer que se enfrenta a la nada, al abismo, al quién sabe qué haya más allá. Toda una poesía, la foto de Figueroa. A mí me llama la atención en el punto, en los zapatos de la mujer, que son como de levita, ¿ya vieron? Me llama mucho la atención ese detalle, el calzado que tiene esa mujer. Claro, también lo llama el baúl y las cosas que sobresalen, pero los zapatos de la mujer son un punto muy interesante. Y el hecho de que la haya colocado justo ahí, con todo ese aire hacia adelante, pues te hace sentir que le queda mucho que recorrer todavía. Esta imagen es de la peli Enamorada, donde la Félix sigue a su general, ¿no? A su general Armendáriz. Con esta escena termina la película. Vean, es una escena tomada al amanecer, o a eso parece al menos, porque probablemente esté filtrado, pero aquí vemos el efecto de las nubes y el cielo oscuro y las nubes blancas, ¿no? Y vean el porte del caballo de Armendáriz, que ni siquiera voltea a ver a la mujer, y el porte de la Félix, hay que reconocerle cómo camina casi marchando detrás de su hombre, ¿no? Todo un discurso acorde a la idea de la mujer fiel en la revolución que sigue a su general, ¿no? Vean este encanto de composición, vean el vestido, los pliegues del vestido en este colchón, las manos de esta mujer, parece casi pintura de Édouard Degas, ¿no? De esas bailarinas de Degas que pintó en la época impresionista. Vean el rostro apacible de la mujer viendo hacia un lado en una atmósfera sumamente opulenta, ¿no? Así se retrataba a la clase alta en la década de los 50. Recordemos las películas de Silvia Pinal, por ejemplo, ¿no? De Arturo de Córdoba, con estos acolchados, ¿no? También es un documento que nos habla no solamente de la moda en la ropa o en las sábanas, en los cuadros, en las cortinas, ¿no? En la lámpara. ¿Cuánta opulencia existe en esta foto, ¿no? La gente realmente se vestía así o se sentaba con toda esa delicadeza en la cama, así como no queriendo la cosa. ¿A quién mira esta mujer? ¿Qué iba a hacer en esa cama? Pues son de las cosas que nos deja preguntando Figueroa, ¿no? Este cielo es hermosísimo, vean ese contraste en las nubes, que a su vez hay planos en las nubes, ¿no? Hay nubes en primer plano, segundo plano, tercer plano, cuarto plano, quinto plano, sexto plano, séptimo plano. Al fondo los cerros. Al fondo de todas esas nubes nos regala los cerros, ¿qué tal? Y al frente de todo tenemos al revolucionario, ¿no? Acogido por el paisaje revolucionario que es todo México. Actualmente se diría que todo México es territorio Telcel, pues antes todo México era territorio de Luchen, ¿no? Hermosa fotografía, con dos mujeres a los lados de este, que también me recuerda un poco a estos cuadros impresionistas. Bueno, los impresionistas pintaban prostitutas, ¿no? Desnudas en estos desayunos en el campo, en los Champs-Élysées, ¿no? Y aquí pues son Adelitas, ¿no? es como el símil, pero obviamente pues con toda la solemnidad vasconcelesca que le confiere, ¿no? Vean esta hermosura. Vemos aquí es Dolores del Río. Y vemos aquí Xochimilco. Al fondo está Xochimilco, parece que tienen atrás un ciclorama, pero no. Es el lago de Xochimilco, como era en ese momento. Vean las texturas que le arranca el rebozo, todo con la luz, ¿eh? El brillo que tiene en el pelo, la textura del rebozo, casi podemos sentir la textura del huipil que tiene del Dolores del Río, la manta, la tela de manta que tiene este personaje. La textura del sombrero, casi podemos sentir la rugosidad de ese sombrero. Es todo eso gracias a la luz. Esto era el Xochimilco,
que retrató Figueroa no ha cambiado mucho, pero pues lo vemos ahora como con mucha nostalgia, ¿no? Estas fotografías que vamos a ver a continuación, vean, aquí tenemos a, parece ser Pedro Infante, que es el Pepe el Toro, no sé, ¿no? Pero está aquí en la cárcel. Y vean qué curioso, están las rejas, pero las rejas hacen juego con su pijama de rayas. Bueno, con su traje de reo, ¿no? Su pijama de rayas. Con su traje de reo, fíjense qué juego de luz para que se proyecten esas rejas y continúen en la ropa. Entonces, rejas y el hombre se mimetizan y pues te hacen saber que el hombre definitivamente está encerrado porque son uno mismo, ¿no? ¿Qué tal estos gestos de la peli de La Perla? Vean la sonrisa tan natural que le sale a los dos. Vean a este Armendáriz bien contento mostrándonos toda su dentadura blanca, blanca, y su bigote perfectamente recortado. Bañadito, bañadito, eso sí. Pero qué natural le sale ese gesto, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque están mostrando la perla que se encontraron y con la cual van a ser millonarios. Y que va a desencadenar toda una serie de asesinatos, ¿no? Aquí vemos a Figueroa con su crew o su equipo. Bueno, yo no digo tan bonito crew como lo dice Lobus Maximus. Led no me podrá dejar mentir, ¿no? Vean aquí a la Félix con su vestidito en enamorada también. Y vean aquí el duelo de texturas. Todas las texturas que tiene la iglesia atrás. Fíjense ese halo que le hace la nube a las dos torres, como si se tratase de una aureola. Y es una nube en el cielo. Qué ojo de Figueroa para retratarlo justo cuando se coloca ahí. Y a un lado pues te pone a la Félix, ¿no? Vamos a abrir esta imagen. Este es el cuadro completo. Muchísimos planos nuevamente, ¿no? En primer plano tenemos a la Félix, luego el camino de árboles, luego la iglesia, las nubes y el cielo. Otra escena de enamorada, ¿no? Figueroa ganó muchísimos premios por esta película también. Fíjense cómo hay una secuencia entre los pilares que están aquí en estos arcos en cualquier plaza de cualquier pueblo. Y aquí es donde presenciamos la escena de ligue, ¿no? Entre el general y pues la hacendada del pueblo, ¿no? Y esta fotografía incidental donde vemos aquí a Figueroa, me parece que es Shirley MacLaine, justamente, y están aquí en la playa y la toma de la mano, como todo un caballero, ¿no? Y bueno, pues hemos llegado al final. Quería compartirles estas fotografías. Efectivamente aquí dice Led, nadie dice crew como Don Lobus. Nadie. Definitivamente. Y pues quise compartirles estas imágenes porque para hablar sobre un director de fotografía pues hay que entenderlo desde la fotografía misma. Espero que les haya servido para valorar un poquito más la obra. Cuando vean una película mexicana, no digan, ah, es una película mexicana. O sea, perdón, es una película mexicana, ¿no? De las películas mexicanas de la filmografía de Figueroa, les decía que está, por ejemplo, Bajo el Volcán, que es una película del 84 que hizo con Joe Houston. El Corazón de la Noche, que hizo con Jaime Humberto Hermosillo, todavía en la década de los 80, por ahí del 84, 83. El Héroe Desconocido, de Julián Pastor. México 2000, de Rogelio González. Hizo hasta una para televisión con Juan Luis Buñuel, llamada El Jugador de Ajedrez. Hizo pelis con Luis Arcoriza, con Rafael Valedón, con Tito Davison, con Francisco del Villar, con David Mann, con Brian Hudon, con quién más les puedo decir que haya hecho, con el Indio Fernández, por supuesto, con Julián Soler, con Roberto Gabaldón, con quién no hizo películas Gabriel Figueroa. Y pues espero que, como les repito, reitero, cuando vean una película mexicana, fíjense, ¿quién hizo esa película? Fíjense en los créditos.
quién la fotografió, quién la dirigió, quién la editó. Toda esa gente es responsable de la idea de nuestra propia identidad, de quiénes somos ahora, de qué hemos visto, y de nosotros depende, pues tal vez no querer verlo, no querer continuar viéndolo. Me despido, muchísimas gracias, ya me pasé 12 minutos, señora. Gracias a quienes nos acompañaron en Secuencia 24. Esperemos que la próximamente Don Lobos pueda estar por acá nuevamente, para que ya no les aburra tanto estarme escuchando. Pasen una bonita noche. Me comenta Olivia Frey, tuvo por ahí un problema personal, entiendo que acaba de llegar de viaje, supongo que algo se le habrá juntado y esta noche no va a poder transmitir Poder Animal, porque lo habría hecho de manera improvisada y pues lo que menos se quiere es eso. Entonces vamos a tratar de hacer una cosa bonita con Cookie Chris y con Oli Frey para la siguiente semana. Buenas noches a todos.